nombre es Juan Ramírez y soy vicepresidente del Sindicato de Maestros aquí en Los Ángeles. Por primera vez, el Sindicato de Maestros aquí en Los Ángeles participamos en este desfile que ya tiene 68 años que se lleva a cabo. El sindicato se formó en 1970, pero aún así esta es la primera vez que estamos participando. Queremos nosotros mandarles un saludo a nuestros hermanos mexicanos que están conmemorando el Día de la Independencia. También vienen también los días festivos de los hermanos centroamericanos. Esto, el sindicato, en este año le estamos dando mucha importancia porque es muy necesario que entendamos que la única manera que vamos a mantener la educación pública es trabajando juntos los padres, los alumnos, la comunidad latina con los maestros de Los Ángeles. Por eso es que estamos aquí. Esperamos que eso sea algo que crezca y que podamos nosotros usar para más adelante tener una buena relación. Quizás es el principio, pero queremos nosotros demostrar a la comunidad que es una necesidad ahora, que los padres entiendan la razón por qué los maestros defendemos la educación pública, y solo trabajando juntos, informándonos de los ataques, lo que los multimillonarios han empezado en contra de la educación pública, es importante que lo entendamos. Hoy en este día hay un grupo de maestros que estuvo presente en este desfile y este fue nuestro mensaje. Queremos seguir trabajando con la comunidad para un mejor futuro. ¿Cuál es la motivación fundamental del Sindicato de Maestros de Los Ángeles de tener relación con la comunidad, de tener relación con los padres y con los mismos alumnos? Pues mira, es algo ahora muy importante porque nosotros creemos que las personas que están en contra de la educación pública han logrado ellos convencer a muchas personas que los culpables de que la educación no sea lo mejor, han logrado ellos convencer a la comunidad que crean que son los maestros. Nosotros tenemos que trabajar muy duro para poder, si no es cambiar completamente, que los padres entiendan la verdadera razón de por qué la escuela pública tiene muchas deficiencias. Y yo les diría a los padres, una de ellas es de que no hay muchos recursos que han sido recortados, y eso ha afectado de las aulas, el número de alumnos en las aulas, los servicios que hay para los estudiantes, pero en sí no es algo que los maestros podemos controlar. Y para poder cambiar ese diálogo, esa conversación que se ha creado, donde el culpable es el maestro, nosotros tenemos que trabajar juntamente con los padres para que nos podamos comprender y entender que, así como ustedes quieren que su niño vaya al colegio y sea un estudiante excelente, es el mismo sentir que tenemos nosotros los maestros aquí en Los Ángeles. Juan Ramírez, en días pasados el titular de Educación de California dio a conocer un reporte en donde se pone en evidencia que no es del todo óptimo el aprendizaje de los alumnos. ¿Cómo asume UTLA y el Sindicato de Maestros este reporte? Mira, nosotros miramos los resultados, pero tenemos que tener en cuenta de que es un examen nuevo este año. Todavía hay deficiencias que no se han podido arreglar. Por ejemplo, ese examen fue tomado en una computadora. Hay muchos de nuestros alumnos que no tienen esa habilidad para trabajar en las computadoras y poder contestar algo correcto. Entonces, antes de que nosotros nos alarmemos por qué tan bajos quizá vengan las calificaciones, hay que buscar la manera de cómo buscar primero que haya esa práctica para que los muchachos puedan manejar tan solo el cómo tomar el examen. La otra es cómo se le está pidiendo a los muchachos que contesten algo cuando todavía no se les ha enseñado. Entonces, hay detallitos que tienen que solucionarse. Esa es la primera vez que sale este examen y es importante saber dónde están los alumnos. Pero creo que tenemos que trabajar todavía para mejorar esas deficiencias para que todavía se mejoren. O sea que los resultados de ese reporte no son del todo veraces. Hasta ahora te podría decir yo que no. Y como todas las cosas, cuando son nuevas, hay problemas. Entonces no podemos nosotros
a confiar que a causa de esos resultados vamos a cambiar la educación, porque todavía faltan cosas que se pueden todavía mejorar. ¿Tú qué le puedes decir a los padres? ¿Qué les puedes decir para que participen en el mejoramiento académico de sus hijos? Pues mira, lo que siempre nosotros hemos incitado a los padres es que se involucren en la educación de los niños, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero que hay que empezar a comunicarnos con los maestros, a pedir a los maestros, a decirle, estos son mis hijos, ¿cómo le puedo ayudar? Hay que alejarnos de esas preguntas de cómo se portó mi niño, más bien en cómo le puedo ayudar en lectura, en matemáticas, en escritura, en ciencia, para que los padres no que vengan a ayudarle con la respuesta, sino que simplemente les den el tiempo para que repasen en su casa. Eso es importante, contactar a los maestros. Los movimientos que nosotros ahora vamos a hacer en este año, en el año que viene, que siempre vamos a invitar a los padres que participen, que se acerquen con confianza a cualquier maestro para que le explique esas quizá preguntas que tengan los padres. Juan Ramírez, aquí en el desfile de las Fiestas Patrias Mexicanas, advertí que en términos generales es buena la imagen de los maestros, porque mucha gente incluso aplaudió al paso de ustedes. ¿Cómo asumen ustedes esa relación, esa manera en que los está asumiendo la comunidad? Pues mira, me da mucho gusto que la comunidad nos reciba de esa forma, pero también creemos que es una responsabilidad para nosotros. Tenemos que nosotros tomar esto muy en cuenta, para tomar en cuenta que los padres todavía nos tienen en un lugar especial, aunque a veces los ataques han venido de muchas formas. Nosotros como sindicato tenemos que trabajar todavía para mejorar esa comunicación con los padres, el mensaje que se le da a ellos. Porque, como te decía al principio, la única forma que vamos a lograr que nuestros niños tengan una mejor educación es trabajando siempre juntos con los padres y los niños. Los maestros están realmente muy involucrados en la vida y se queda fijo el sentimiento y el pensamiento de los maestros, a grado tal de que desde hace infinidad de años se ha acuñado la frase de que los maestros son los segundos padres. En este momento, aquí y ahora, ¿crees que es vigente todavía ese sentimiento? Creo que sí. Mira, cuando estuvo el superintendente Daisy anteriormente, se dañó mucho la imagen de los maestros, porque él tenía una agenda en contra del sindicato, de los maestros, donde nos hizo ver de una manera muy mal. Pero creo que todavía, a pesar de todo eso, los padres tienen la confianza para enviar a sus hijos a las escuelas, sabiendo que es el lugar que puede estar seguros. Desafortunadamente no podemos decir 100%, porque a veces pasan cosas en el camino a la escuela, pueden pasar muchas cosas, pero generalmente nosotros seguimos siendo sus guardianes, esas personas que, como te decía, al igual que yo quiero que mis hijos vayan a un colegio, que tengan un éxito en la educación, también lo mismo deseo para los hijos de nuestros padres de esa comunidad. Y finalmente, Juan, el próximo día 20 va a haber una manifestación del Sindicato de Maestros frente al Museo Broad. ¿Por qué se hace esto? ¿Para qué hace esto? ¿Y cuál es la convocatoria que se le hace a la comunidad y a los padres? Mira, Paco, este señor millonario, él ha salido abiertamente diciendo que él está dispuesto a poner miles de millones de dólares para privatizar la mitad del Distrito Unificado de Los Ángeles. Eso significaría algo muy dañino para nuestra comunidad. El mandarlos a una escuela que no tiene sindicato, que no tiene reglas para seguir, no es lo mejor para nuestros niños. Hemos mirado cómo las escuelas privadas o charters no han sobresalido en todo, solo un porcentaje muy pequeño. Pero este señor ha tenido la osadía de decir que él sabe cómo mejorar la educación, cuando nosotros creemos que no es así. El día 20 de este mes, septiembre, el próximo domingo, vamos a estar ahí los maestros cuando abra su museo y haga su apertura ese día. Vamos a estar ahí para demostrarle que la decisión que él ha tomado de dañar la educación pública se ha equivocado y está mal.
creo que si de veras quisiera mejorar la educación pública, lo mejor sería es tratar de mejorar todavía al distrito. Si está dispuesto a gastar millones de dólares, que los invierta en la educación, no privatizando la educación. Gracias, Juan Ramírez, vicepresidente del Sindicato de Maestros.